Hola, soy William Osorio, creador de Ubícate. Si te apasiona la historia y el turismo, te invito para que esta y todas las semanas te ubiques conmigo a través de Express News para que desvelemos todos los secretos de esta apasionante isla llamada Inglaterra. Vamos, ubícate, déjate sorprender. Estamos en el puente de Londres de la capital británica en la actualidad, pero ¿sabían que el puente que había anterior a este, por más increíble que parezca, fue vendido? Quédate con nosotros porque hoy te voy a contar la historia. Somos Ubícate, déjate sorprender. Fue en julio de 1967 que empezaron a aparecer titulares en los diarios ingleses diciendo que el puente de Londres estaba a la venta. Para los londinenses, aquello no era más que una broma, pero resultó ser cierto. El puente de Londres, conocido por muchísimos niños en todo el mundo gracias a la canción de cuna London Bridge is Falling Down, no se estaba cayendo precisamente, pero sí estaba a punto de ser desmantelado piedra por piedra y reemplazado por uno nuevo. Curiosamente, el que querían reemplazar había sido llamado el Nuevo Puente de Londres, inaugurado en 1831, y que a su vez reemplazaba a uno medieval cuya arquitectura fue muy polémica. La verdad, para los años 60 este viejo puente ya no podía soportar al tráfico moderno y se estaba hundiendo en el Támesis. Además, su mantenimiento era demasiado costoso, así que se tomó la decisión de cambiarlo. Pero a un político local llamado Iván Ludkin le pareció que había que salvarlo. Él estaba convencido de que la ciudad encontraría a un comprador si lo ponían a la venta, por su valor histórico y por la canción de cuna. Le llovieron las críticas y hasta se burlaron de él cuando lo propuso. De hecho, en chiste le preguntaron, bueno, ¿y usted cuánto va a pedir por ese puente? Él levantó un dedo y respondió, 1 millón de libras esterlinas. Se siguieron riendo, pero el puente se puso a la venta. Al principio no hubo muchísimo interés, aparte de una niña de California que envió una carta con $1 comprando una pequeña piedra y un telegrama de 4 hombres de las Islas Vírgenes Británicas ofreciendo $100. Pero Ludkin era lo bastante terco y obstinado para darse por vencido. Él estaba seguro de que a alguien le iba a interesar y, como todo buen vendedor de sueños, se embarcó en una gira que lo llevó a Estados Unidos para hacerle publicidad a lo que él veía como una oportunidad. Plasmó su idea en papel, la adornó con una que otra foto bonita y dijo adiós. Pasó la mayor parte del tiempo en Nueva York, lugar en donde se cerró el trato. Después de no pocos intentos, al final apareció alguien tan soñador o más que el propio Ludkin. Y eso sí, lo bastante rico para comprar lo que todos pensaban que era una locura, un puente. Su nombre era Robert P. McCulloch, un industrial estadounidense que estaba construyendo una ciudad entera al lado de un lago, el Havasu en Arizona. Para sorpresa de todos, pagó más del millón de libras que estaba pidiendo Ludkin, unos 2.4 millones de dólares para la época por las 130 toneladas de piedra que constituía el puente de Londres. Aquí viene la parte de esta historia que más me gusta. Cuando Robert P. McCulloch le preguntaron el por qué había pagado tanto dinero por unas piedras, él contestó, por su historia y su canción de cuna. Definitivamente Ludkin supo venderle su sueño. Tal vez la historia era, además de curiosa, un poco divertida, pero para los británicos que vivían en Inglaterra no les hizo ninguna gracia y trataron por todos los medios posibles de evitar la transacción, pero sin importar lo que hicieran, el trato se cerró. Pues a algunas personas les preocupaba que empezaran a vender más sitios patrimoniales si el país no estaba dispuesto a mantenerlos. El otro aspecto difícil de creer era que el puente de Londres se iba a reconstruir en el desierto. Sin embargo, McCulloch se mantuvo firme. Él quería que este puente fuese la entrada para su pueblo. ¡Ja! Y mira que tenía razón. El puente se convirtió en toda una atracción turística por sí solo. Aunque corrió el rumor de que el magnate americano no sabía lo que estaba comprando y que de hecho lo que él quería era el puente de la torre. El rumor se fundamenta en que en el folleto informativo que Ludkin le presentó a McCulloch había una fotografía de un hombre y su hijo en el puente de Londres mirando el puente de la torre, que podía implicar que el segundo era el que estaba a la venta. Y eso ayudó a esparcir el rumor. Pero la verdad es que no hay ninguna evidencia de que el rumor fuera cierto.
fue declarado como la venta de la antigüedad más grande por el libro Guinness de los récords. Hasta los pedazos de escombro que quedaron fueron vendidos como recuerdos, piedra tras piedra. La reconstrucción del puente en Arizona fue toda una proeza para su tiempo. La obra se completó en octubre de 1971 y el puente de Londres fue inaugurado un siglo después de su inauguración original en su nuevo hogar, con una espectacular fanfarria que mezclaba los bombos y platillos americanos con la pompa ceremonial británica. En la actualidad, no solo el puente, sino que también el pueblo son, detrás del Gran Cañón, la atracción turística más grande de Arizona. Si quieres conocer más historias y curiosidades sobre Inglaterra, síguenos a través de Express News y en nuestras redes sociales, porque el turismo y la historia son un cuento bien contado. Somos Ubícate, déjate sorprender. Ubícate.